placer saludarles. Bienvenidos a Cancha Caliente de Televisión. Qué bueno que nos acompañen este jueves, ya 11 de abril del 2013. Les saludamos con muchísimo gusto y los esperamos el próximo domingo también. Hay que recordarles que son miércoles, domingo, los programas de Cancha Caliente Televisión. Hoy hemos invitado a Néstor Holguín, jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi hermano, ¿cómo estás? Hola, Marco. Gracias. Desde la capital del estado. ¿No? ¿Tú naciste en Veracruz o en Jalapa? Entonces, ¿cómo es que no? Jalapa en la capital del estado. ¿Ah, que la van a cambiar? Bueno, ya cuando la cambie ya será otro cantar. Por lo pronto, ahorita, desde la capital del estado, Néstor Holguín con nosotros. Bienvenido, mi hermano. Gracias, Marco. Gracias. Al contrario, por aceptar. Después de la madrina, pues muchos como dicen, no, espérate, mejor otro día, ¿no? Y entonces, bueno, pues dar la cara en los momentos también complicados y difíciles, pues es de agradecer, te lo agradecemos. Sí, no, sabemos, ¿no? No fue una buena exhibición, parte de todos, individual. Aceptamos, dar las preguntas, hicimos un buen día y no hay que nada. Bueno, hay nomás que te pongas el micrófono pegado y es todo. ¿Ha salido bien al aire el audio de Holguín y todo el rollo? ¿Sí? Bueno, ahí los amigos del Facebook, ojalá y nos puedan decir si lo oyen bajo o no. Yo creo que estamos transmitiendo un poco bajo en internet. A ver si por ahí podemos hacer algo. Que nos digan los amigos del Facebook, que hay muchísimos ya que quieren comentar, que quieren ganar boletos, que quieren quién sabe qué. Se escucha muy bajo. Ah, sí, ahí está, mira, se escucha muy bajo en internet. Se escucha muy bajo en internet. Así que ojalá y le pudiéramos subir un poquito. Voy a checarlo yo de este lado, mis brothers. A ver, ahí estamos ya transmitiendo. Y saludamos a los amigos de Las Brasas. Los amigos de Las Brasas que están comunicando con nosotros. A ver si se escucha el cambio. Ahí va. Ahí se ve un poco más, se escucha un poco mejor. Esperemos que Holguín también se escuche bien con nosotros. Bueno, saludos a los amigos de Las Brasas que nos están patrocinando el día de hoy aquí en Cancha Caliente Televisión. Y bueno, Néstor, no salieron bien las cosas, fue una tarde. Difícil, una tarde de todo un poco y una debacle. No hay vuelta de ojo. Escuché a Metlich después de el partido y no hay pretexto, ni la altura, ni el que si dormimos bien, que si llegamos tarde, que si cenamos allá, no hay pretexto. Jugamos muy mal y habrá que mejorar, no hay pretexto. Sí, es Marco, hay que dar la cara, como bien lo dices. Una mala exhibición de parte de todo el grupo. Y bueno, no hay pretextos, como bien lo dice Pablo, ¿no? Porque pasó por no tener la pelota, por no estar bien juntos, por no comunicarnos de forma adecuada. Entonces, bueno, hay que ponerle el pecho a la de bala. Y ahorita, y la semana pasada le metimos 5 a Mérida y todo el mundo decía que éramos mejores. Meten 5 y bueno, critican, pero así es esto. Y lo bueno que el favor de la revancha. Claro, y yo, la verdad, de lo que pudimos, vamos a bajar un poquito aquí nada más, mientras ya nadie habla con el teléfono. Eso es, ahí está. De lo que pudimos observar en la Copa, que es donde tú has tenido mayor participación este año, igual que con unos compañeros, en el caso de este muchacho que usa el protector en la cabeza, ¿cómo se pida? Ocaña, que por cierto. Ocaña podría ser titular, de acuerdo a lo que pudimos percibir hoy, podría ser titular ahora que enfrente a Necaxa, pero entre Ocaña, Holguín y otros jugadores, pues el mismo Manrique, por ejemplo, pues en la Copa se vieron muy bien, o sea, ustedes lucieron muy bien, y los movimientos que de repente hacía Fuentes,
pues podías percibir que no había mucha diferencia. Ustedes estaban casi, casi, y digo estaban antes del partido contra Toros Neza, con esa sintonía, ¿no? Hubo cambios, hubo movimientos, hubo situaciones como irse más temprano, estar menos tiempo en la capital de la República antes del juego, que yo creo que le dieron al traste. Creo que ahí los movimientos no funcionaron. El poco entendimiento futbolístico que se vio en la cancha, pues lo constata. Y bueno, pues creo que es para darle vuelta a la hoja, me parece, para darle vuelta a la hoja. Sí, por supuesto, mencionar que, bueno, hubo jugadas que realmente fueron de quinto año, o sea, pero de quinto año de primaria, me refiero, ¿no? Y ustedes ya son profesionales prácticamente. Sí se critica, por supuesto. Yo no estoy acá para tapar lo malo que jugaron contra Toros Neza. Tampoco he invitado a Néstor Holguín para que me diga, por favor, exactamente lo que pasó, porque pues me podrá decir eso alguien lo que él piensa que pasó, pero no estamos aquí para eso, estamos para hablar del próximo partido contra Necaxa y de todo lo demás. Eso es, ojo, rectifico, no estamos aquí solo para eso, no estamos aquí solo para eso. Estamos aquí para hablar de todo. Bueno, creo que las críticas deben de aceptar, ¿no? Creo que es un club en donde estás en la mira y tienes, no puedes dar el lujo de dar un partido malo. Entonces, bueno, así como muchas veces han hecho buenas críticas en mi persona, ahora creo que por ahí, por el rendimiento del domingo fue al revés. Entonces, bueno, tomarlo con tranquilidad y con ganas de superar esto. Bueno, oye, Marco, ¿qué onda con el colombiano? Me cuentan que tuvo una bronca con un compañero. Cuentan que pasó por mi trabajo, no puedo ir a los partidos. Ah, porque por su trabajo no puede ir a los partidos. ¿Tuvo una bronca hoy? ¿Se calentaron los ánimos o qué? No, nada. Yo estuve ahí previo al pues voy a llamar de la escuadra, ¿no? Que jugaron ustedes. Y el Moreno, pues no arrancó. Yo no sé si en la parte complementaria o en algún momento lo he utilizado en algunos cuadros el técnico. Sí, sí entró. Sí entró, pero no pasó absolutamente nada. No, nada. No me escondes nada, ¿verdad? No. Bueno, okay, no lo vi, pero si Néstor me está diciendo que no hubo nada, pues no hubo nada, ¿no? Y si hubo bronca, y si de repente esto es entre ellos y cosas así, pues no me espanta. No me espanta nada porque broncas hay en todas partes, en la casa, en el trabajo, y este es el trabajo, y viven juntos un montón, y es de contacto, y es también de enojarse, y no me espanta, es lo que yo quisiera decirles, no me espanta. Luego hay roces, pero en esta ocasión no hubo absolutamente nada. Perfecto, Néstor. Bueno, tenemos por ahí imágenes del partido, ahí me parece son las imágenes, pero creo que no está conectada, así que mejor busca la de Mérida. Total, el partido que nos interesa fue el de Mérida. Y el de Toros Neza, ¿va? Ni para verlo casi, ¿no? Un golazo de Braulio Luna, ¿no? Parecía que todo indicaba que iban por el superliderato. Que sí, bueno, se iban a quedar con esa el superliderato. La idea. Claro. Al partido, ¿no? Y bueno, pero también hay que ver que antes del gol de Braulio, como viendo los buscaba el profe, llegaron una o dos veces al minuto. Sí. Llegadas de gol, entonces, sí. Bueno. Recalcó después del partido Fuentes, ¿no? Claro, desde ahí no iban bien las cosas. Para estar vivos y saber que tenemos que estar mejor. Bueno, tenemos ahí las imágenes. Es el primer gol. Fíjate, eso es lo que pasó en Mérida, que Mérida también ya daba a Veracruz tintes de ese relajamiento defensivo, vamos a llamarle así. Desde los primeros 30 segundos, 40 segundos estaban abajo. Pero bueno, luego Veracruz en ese partido contra Mérida se superó, o sea, no cayó en ningún nerviosismo, ni mucho menos, que tenía que hacer, y en 7 minutos estaban arriba otra vez, ¿no? Sí, creo que la mentalidad de tener un gol en contra fue extraordinaria, y bueno, la verdad que le pasó por arriba en Mérida en 10 minutos. Comentarios, Ángel Alejandro dice... Ángel Alejandro, le mandamos un saludo.
Saludo a nuestro amigo Ángel Alejandro. Y mientras se actualiza, yo les digo que hay boletos para el Veracruz contra Necaxa. Solamente tienen que hablar. Tenemos la línea telefónica por ahí que la estaremos pasando constantemente para que usted la anote y la marque y llame. José Simón también comentó algo por acá. Vamos a ver. ¿Qué dice José Simón? José Simón. Vamos ahí. Marco, pregúntale a Holguín cuál es la diferencia del profe Fuentes a Guzmán del Olmo y Patiño. Caramba, o sea, ¿qué diferencia hay entre todos esta? Una campechana. Sí, hay muchas diferencias en temas de juego, de otro jugador. Sí, hay muchas diferencias. Espérate. Bueno. Sí. Bueno, creo que Miguel le ha quedado muy bien al equipo. Que el sistema de juego es siempre tener la pelota a ras de piso hace extraordinaria. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, Marco. ¿Quién habla? Jorge Luis Melo Hernández. José Luis, un placer saludarte. Saludando ahí a Néstor Orbín. Adelante, aquí puedes preguntar lo que gustes, que está con nosotros Néstor Orbín. Ah, decirle que por lo de fin de semana pasado, que le echen ganas y que por esa derrota no son los malos, los peores, y ni por ganar son los mejores. Y qué bueno que pasó en esta jornada y no en liguilla, y que le pongan más garra. Sí, gracias, te agradecemos el comentario, y créeme que el equipo está mentalizado para que nos salgan bien las cosas este partido y dejar atrás lo de Neza. Creo que está muy comprometido el grupo y lo vamos a sacar adelante, y tenemos el deseo de ascender y vamos a luchar por eso. Quería hablar por un boleto, a ver si tenemos un boleto ahí. ¿Cuál es su nombre, amigo? Jorge Luis Melo Hernández. Jorge Luis Melo Hernández. Hernández. Sale, Jorge Luis. Muchas gracias, Ok. Hasta luego. Por cierto, saludos a Jorge Luis Melo. Decirle a Jorge y a todos los que lo están monitoreando que los boletos los voy a entregar personalmente, como dijera mi amigo en el rancho, personalmente, en persona, en frente de una tienda que hay ahí en la avenida Jacarandas, donde se entra la entrada de prensa, donde están las porras y está la entrada de prensa. Ahí voy a dar los boletos a las 5:30 de la tarde. Llego con la lista, lleguen ustedes con su credencial de lector, y a las 5:30 yo estoy ahí para dar los boletos. Repito, los boletos ganados aquí, que los amigos de las brasas lo están regalando todos ustedes, yo se los entregaré el sábado a las 5:30, el partido es a las 6, ¿no? Sábado a las 5:30, ahí estaré dando los boletos. 5:45, pelo gallo, 5:45, el que no llegó, o compra su boleto, o se regresa a su casa si gusta. Pero yo a las 5:45, cuarto para las 6, me voy a estacionarme a ver al Tiburón Rojo. Otra llamada, perdón, buenas noches. Sí, buenas noches, Marcos. ¿Quién habla? Habla Oscar Ficacha, Marcos. Óscar, un placer saludarte. Pues, bueno, por ahí, darle la bienvenida a Ovina y a tu programa. Y bueno, nomás para preguntarle, ¿cómo se sintió en el partido contra Neza? Y bueno, que si estás seguro de el próximo partido tener alguna participación, no sé, de cambio. ¿Cómo se sintió y cómo espera el partido contra Necaxa? Bueno, la verdad, ahí, primer tiempo creo que no fue tan malo de mi parte. Y el segundo, la verdad que nos costó físicamente, ¿no? Y aunado más a que el equipo pues no se tenía la posición de la pelota, estábamos corriendo de más y por ahí físicamente, la verdad que nos costó, hay que reconocerlo, el segundo tiempo. Y tu segunda pregunta, bueno, creo que ahorita estoy en los convocados y esperar que tener la oportunidad. También era la primera vez que había jugado, creo que ya había iniciado 2-3 veces, inicié en la altura en el Morelos, mismo problema, ya había entrado de cambio y bueno, espero seguir haciendo las cosas bien, a excepción de este partido contra Neza, que la verdad que no fue una buena exhibición, pero invertir el esfuerzo en los... Okay, sí, bueno, bien, bueno, ya pasó en ese, y a levantar la cara, porque bueno, tenemos que llegar al título y ser campeones, y ustedes solamente son los únicos que tienen
en los pies esa posibilidad, la ilusión de todos, de todos los caballos. Así es, con esa misma mentalidad estamos todo el grupo y vamos a luchar hasta el final por ascender, que es donde se merece este equipo de estar en la división. Okay, gracias. Por ahí, Marco, para que me apuntes para un boleto, porfa. Estás apuntado, Ficachi, ya sabes dónde recoger el boleto, ¿verdad? No escuché muy bien aquí, como me salí al patio por el lab, para no escuché muy bien. Bueno, ahí va de nuevo. ¿Sabes dónde está la entrada a la prensa? Ah, afirmativo. ¿Dónde están las porras? Ajá, afirmativo. Las jacarandas. 5:30 ahí llego. 5:45 me voy a ver el partido, ¿eh? Perfecto, Marco, ahí estaremos. Órale, hermanito, cuídate, buenas noches. Igualmente, gracias, guay. Hasta luego. Richard Santamaría, que hable un poco más fuerte, Holguín. Que hables más fuerte, mi hermano. José Díaz, Marco, que sirva de mucho el partido ante Nesa. Que sirva de mucho el partido ante Nesa. De esos errores se aprende mucho más. Que se corrijan los detalles que salieron mal con miras a los dos partidos restantes a la liguilla. Yo creo que sí, ¿no? Sí, nos debe de servir de algo, ¿no? Creo que hay que rescatar algo que nos sirva de ese partido para aprender, ¿no? Buenas noches. ¿Sí, quién habla? Es Daniel Ruiz Cruz. Daniel, un placer, ¿cómo estás? Sí, para dar mi opinión. Adelante. Para que para que este sábado salgan con todo, para poder sacar los 3 puntos y ahora sí, con un resultado malo sobre la UDG, el Tiburón puede estar en los primeros lugares y ahora sí darle mucha alegría a la afición para que puedan ser campeones. Y sobre nuestro invitado, pues echarle todas las ganas, porque sí, con Nesa se vio un poco apagadón, como que estaba nervioso. Y no dio una. Que salgan con todo ahorita. Órale, mi hermano, ¿algo que quieras comentar? ¿Para un boletito ahí? No, bien, creo que es cierto, creo que no di mi mejor partido contra Nesa. Pero esta semana hemos trabajado y he trabajado para salir el sábado, ¿no? Con otra mentalidad, con otra actitud y mostrar otra cara. Mi hermano, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre completo? Daniel Ruiz Cruz. Daniel Ruiz, muchas gracias, Daniel. Sí, y mucha suerte para el sábado. Ya sabes dónde recoger el boleto, ¿verdad, Daniel? Sí, ya. Perfecto. Un placer saludarte. Gracias, hasta luego. Marco, y buenas noches. Dígale a alguien que no mueva tanto el micrófono, dice Ficachi. No, por favor, te mantengas derechito. Estás nervioso, ¿qué tienes? Oye, José Díaz. Oye, Marco, ¿ya están listos para jugar Memo Chávez y Rafa Medina? Hace mucha falta en la defensa. Hoy vi que les dieron la casaca de los primeros minutos de ese interescuadra. Lo pude percibir, le dieron sus casacas. Entró Medina. En la portería regresa Urbina, al parecer. Le dieron otra vez la estafeta a Urbina como arquero para este sábado. Regresa Chávez, regresa Medina, entra este muchacho, se me olvida el nombre, del casco, Ocaña, está Ocaña. ¿De este lado quién está? Está Medina, Ocaña. Rico no está. Entró en la parte complementaria. Bueno, pero por lo pronto en el inicio aparentemente no está. ¿Qué es lo que los técnicos con lo que aparentemente van a arrancar? Aparentemente, repito. En la media cancha Braulio, Yuto Ono, el perrito Sánchez, por supuesto, Castillo, Pablo. ¿Quién me hace falta? ¿Alguien más? El pareja de aquel lado, ¿no? El pareja por derecha. Así están las cosas, así que sí. Regresa Chávez, regresa Medina, se incorpora este muchacho, el del casco, Ocaña, unas 20,000 planas para Ocaña, ¿eh? Vamos un corte y regresaremos con Néstor Holguín, jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, para que nos siga platicando de su estadía en este puerto de Veracruz como Tiburón Rojo. Y
Las Brasas te invita diariamente a sus exquisitos desayunos veracruzanos y al mediodía, riquísimo buffet de mariscos, 150 pesos, incluye cazuela de mariscos, paella valenciana, camarones enchilpallados, ceviche de peto, cócteles y ensaladas de mariscos. Las Brasas, Flores Magón, esquina Rivera Ávila, atrás del Hotel Real del Mar. Me acuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Recuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si no, le pasaría yo el mío inmediatamente, ¿no? Tenemos en la línea telefónica un aficionado. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Perdón, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, hermano? David Eslava. David Eslava. ¿Desde la Unión Americana, David? De Las Vegas, acá. ¿Estás en Las Vegas ahora? Sí. Oye, hermano, qué a todo dar escucharte. Gracias por hablar. Y aquí tenemos a Néstor Relguín con nosotros. ¿Quieres comentarle algo, David? No, pues yo creo que hoy me da gusto que jueguen veracruzanos, pero yo creo que a él le está faltando como que le gana mucho la ansiedad. Bueno, yo te voy a comentar acerca del partido de medio de Kevin Miré. Porque yo miré que él es como muy, como que se regala muy fácil, pues. Y por a mí que a él le falta como más, tenga más seguridad en él, pues. Fíjate que tú Lo que tú estás comentando, yo lo vi contra Toros Neza. Pero en la Copa, por ejemplo, a mí me parece que Holguín, que Ocaña, por ejemplo, y que va seguramente a participar también con Necaxa, fueron jugadores que daban el fútbol que le conocemos. Holguín no es la primera vez que lo vemos jugando bien. Yo lo he visto jugar bien al fútbol. Creo que Holguín dio un mal partido, pero no nada más Holguín, o sea, todo el equipo dio un mal partido. A mí me parece, no es por tratar de salvar a Holguín, pero en marcación, pues el Parejita López estuvo, ahora sí que para llorar, con todo respeto, y va de titular, y le dieron una zarandeada al Parejita López por ese sector, ¿no? ¿Sí te acuerdas?
creo que fue Vilchis, sí, el que lo tenía ahí pegadito, pegadito, pegadito. Entonces, digo, para mí todos jugaron muy mal, o sea, no hubo una, no, para mí no hubo alguien que se salvara en esa goliza. Sí, pero tampoco creo, okay, tampoco creo que ni Pareja, ni los otros, ni el propio Holguín, pues es el fútbol que le conocemos, ¿no? Creo que tiene mucho más que dar. No, pues siempre, yo creo que siempre a veces pues no sale uno en su día y creo que fue ese, fue uno de ellos. Pero en lo personal yo creo que el equipo está bien, está unido, se mira que el equipo pues se mata en la cancha y eso pues yo creo que lo tenemos que reconocer al equipo cuando se echan a la marca y cuando lo hacen, pues yo creo que lo están haciendo ahorita bien. Mala defensa, sí, yo creo que ha recibido 8 goles en 2 partidos, para mí es muchos goles que ha recibido el equipo. Pero ojalá y sigan con el triunfo este sábado y ahí yo creo que hay chance de agarrar el liderato y yo creo que este torneo es el de nosotros, como dicen por ahí. David Eslava, muchísimas gracias desde la Unión Americana hasta este hermoso video de Puerto Veracruz. Te mandamos un saludo desde el sí, puerto, mi hermano. Gracias. Ahí me dejes mi boleto cuando vaya. Ya sabes que lo tienes, vaya, super ganado. Vamos, ¿eh? Pues a ver. Nos gustaría cuando vaya a estar en primera. Pues esperemos que sí, que te vengas a la final. Eso. Contra la Piedad. Un abrazo, mi hermano. Aguirre. ¿Perdón? Ahí me saludas a Aguirre, digo. ¿Cómo no? Anda medio ponchado Aguirre, pero bueno, ahí va recuperando poco a poco el hombre. Qué bueno. Sale pues, saludos. Hasta luego, hermanito, que te vaya muy bien. Dice por acá el defensa Ocaña, se vio bien en la Copa, dice José Díaz. Esperamos que si juega el sábado, lo haga igual o mejor. Yanes Orolguín, que no se desespere, que le siga echando ganas y en lugar que le toque, ya sea de titular o en banca, siempre a dar lo mejor de sí. Ánimo, Holguín, y pronto seremos equipo de primera con el apoyo de todos ustedes. Sí, bueno, creo que lo exhibido el domingo no era lo que venía mostrando, ¿no? También si el equipo hubiera ganado, creo que otra sería la perspectiva, ¿no? Creo que ya ha tenido otros partidos de titular en esta campaña, en la liga, y como el equipo había ganado, pues no se había notado. Yo creo que el cambio lo habíamos hecho bien, ¿no? Pero bueno, ahora acepto las críticas, sé que no di mi mejor exhibición y voy a trabajar, ¿no? Para el sábado, si me toca entrar de cambio, dar lo mejor de mí, que es lo que me ha caracterizado, ¿no? De no dar un balón por perdido, ser un tipo aguerrido. Bueno, ya hablamos del Toros Neza, ¿no? Ya, chole, ya parémosle un poquito ya con el Toros Neza y vayamos pensando en Necaxa, y que es rival difícil Necaxa, mi hermano, ¿eh? Así es, creo que le ganó ahorita a la Piedad. Entonces, bueno, siempre Necaxa ha sido de los candidatos a ascender junto con nosotros. Y creo que va a ser un bonito partido. Creo que el sábado, consiguiendo los 3 puntos, le va a dar un muy buen ánimo al equipo para enfilarse hacia la liguilla. Dice Richard Santamaría, no todo lo que dice Santamaría lo voy a leer, pero lo que dijo ahorita al final, pues sí. Dice, Marco, de la derrota hay que sacar provecho. Además, ya pasó y ahora hay que enfocarse en el partido de Necaxa, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Esperamos se reponga de ese mal partido y soñar. Esperemos que se haga realidad de subir a la Primera Nacional. Fíjate, Santa María Magaña. Richard, te mando un saludo. Hoy Holguín fui al entrenamiento y cuando estaban ustedes llegando por el túnel, pues llegó también, por supuesto, el moreno colombiano, Obregón. Y pues nos saludé, ¿no? Y todo, y entre algunos compañeros de prensa que estaban ahí, y al propio Ceballos, le digo yo, imagínate nada más que Obregón metiera el gol del título. Eso puede pasar. Puede ser, sí, claro. Puede pasar, es jugador del Veracruz. Alguna situación que aparezca y con la necesidad de que ese hombre entrara, a lo mejor no con mucho emoción tal vez de la gente en su espera, porque todo el mundo dice que es muy malo, esa es la verdad, todos dicen que es muy malo,
no está de titular, no ha respondido, no es lo que se esperaba, eso es muy claro, pero este hombre puede ser el que nos dé el título, a eso voy, o sea, con mi querido Santa Marina, no, no puedo yo, ni a mis invitados darle un catorrazo en la cabeza, pues no es mi estilo, ni tampoco hablar por lo que ha pasado, pues darle con todo, porque nos estaríamos dando con todos nosotros mismos. Creo que estamos en una instancia en la que tenemos que ser muy cautelosos. Por supuesto que habrá que decir lo que pasa. Por supuesto que el periodismo va por delante de muchas cosas, inclusive por delante de una playera que pueda yo tener aquí adentro. Por supuesto, estoy de acuerdo. Pero creo que también el periodismo, mi querido Néstor Holguín, junto con los directivos, el cuerpo técnico, el cuerpo técnico también tiene que ser muy cauteloso. El otro día escuché unas declaraciones de fuentes que no eran así como muy, muy buenas para algunos, y menos para algunos jugadores, ¿no? Creo que todo el mundo, que esta familia del fútbol, que es prensa, jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición, pues tenemos que ser cautelosos porque estamos en una instancia muy interesante, favorable para todos. Claro, y más por la forma en cómo se está viendo el equipo, ¿no? A excepción del domingo, creo que el equipo venía jugando muy bien. Creo que siempre con esa ideología del profe de poner la pelota por abajo, de ser intensos, entonces se viene desarrollando un buen fútbol que da para soñar en el ascenso. José Díaz, hablando de Obregón, lo convocarán por lo menos para la banca este sábado contra Necaxa. Quién sabe, todavía no sale la convocatoria hasta mañana, ¿no? Sí. Mañana, ¿a qué hora se entrena mañana viernes? 9 de la mañana. 9 tempranito. Sí. Y ahí les dicen, ¿no? Para en la tarde, en la noche estar concentrados. Sí, a mediodía, a las 2 de la tarde. Vamos a un corte, estamos con Néstor Holguín, pero al regresar a ver si hacemos contacto con el preparador físico de los Tiburones Rojos de Veracruz, porque el Tiburón tuvo una salida rumbo a Toros Neza, invasiones a Balcón, que tal vez no es muy común, o que por lo menos nosotros no nos habíamos dado cuenta de que salían un poquito más tarde de lo normal, para llegar un poquito más tarde de lo normal y estar mucho menos tiempo en la capital. Vamos a ver si el preparador físico nos platica del por qué esta situación. Regresamos después de un corte. Las Brasas te invita diariamente a sus exquisitos desayunos veracruzanos y al mediodía, riquísimo buffet de mariscos, $150, incluye cazuela de mariscos, paella valenciana, camarones enchilpallados, ceviche de peto, cócteles y ensaladas de mariscos. Las Brasas, Flores Magón, esquina Rivera Ávila, atrás del Hotel Real del Mar. Me acuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En Cancha Caliente Televisión, estamos con Néstor Holguín,
A ver si inténtalo otra vez a Olimpo. Si está listo, bien. Platicamos con él. Ahí le dices que somos de Cancha Caliente y que vamos a entrar al aire. Si no, pues nos comunicamos con el director técnico a ver si tenemos tiempo. Porque gente también quiere comunicarse para los boletos, así que los boletos de línea telefónica, ya sabe usted, márquenlo ahora mismo. Néstor, hablando de Necaxa, que es un rival difícil, pues no les toca a ustedes nada fácil tampoco la recta final, ¿no? O sea, es Necaxa en casa y jugarán contra Correcaminos, que van por todo. Necaxa no se puede dar el lujo de perder el sábado. Necaxa, de perder el sábado, podría amanecer el domingo en la tarde o el propio lunes fuera de la zona de calificación. Así está la situación con Necaxa. No se puede dar ese lujo. Y eso lo hace más peligroso, más intenso el partido. Sí, es, creo que este partido va a caracterizar por ser intenso, ¿no? Creo que Necaxa no puede venir a encerrarse, porque también necesita la victoria. Creo que necesita los 3 puntos para poder calificar. Y bueno, nosotros la verdad que estamos dolidos, ¿no? Estamos con ansias, ¿no? De tener ahí una revancha, que Necaxa pague los platos rotos, porque bueno, después de lo del domingo estamos muy dolidos, como te digo, y con ganas, ¿no? De ganarle a Necaxa aquí en casa y después ir a Correcaminos con otro equipo que seguramente va a ser la liguilla y ir a sacar los 3 puntos también allá. Bueno, también vamos a platicar un poquito del Pumas Morelos y de Cruz Azul Hidalgo, que uno de esos es el que se va a ir, el más probable es que sea el equipo de Pumas, pero ya platicaremos de esto después de charlar con el técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, José Jesús Fuentes. Señor, un placer saludarle, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí trabajando, estamos invitando a Néstor Holguín, lo tenemos aquí en el estudio. Va a estar hasta las 4 de la mañana, pero va a estar trabajando, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno. Está bueno, señor. Oiga, pues le agradecemos que nos haya aceptado la invitación. Por ahí tenemos el templete del señor Fuentes como director técnico del Veracruz. Bueno, empezamos con el tema de el partido anterior, que ya debe estar muy tallado, que ya lo he platicado mucho. ¿Qué fue lo que, para su gusto muy particular, fue lo más trascendental en esa derrota, señor Fuentes? Bueno, tuvieron muchos factores. Yo creo que fue un mal partido de todos, en cuestiones técnicas, tácticas, de todos los aspectos. Un mal partido, una mala tarde y bueno, hasta ahí. Y tampoco se realizó tanto drama por esa derrota, que nos dolió bastante por la forma que fue. Pero creo que fue un mal partido, una mala tarde. Usted hizo movimientos forzosos o de gusto, lo que sea, pero hizo movimientos. ¿Cree que los movimientos fueron también parte de ese desequilibrio que hubo? No, porque viene gente jugando regularmente, entrando de cambio, hubo que suplir a otros jugadores, pero lo habían hecho bastante bien. Y no, o sea, fue una mala tarde en conjunto, no hubo un jugador que destacara en particular en el aspecto físico, el aspecto técnico. Simplemente fue una muy mala tarde de todos. Señor Fuentes, por lo regular ustedes viajan de la forma en que viajaron a Nesa, me refiero, cenar en Veracruz, llegar a la casi medianoche, dormir, pararse muy temprano, lo que hicieron contra Toros Nesa, ¿comúnmente lo hacen cuando viajan a la altura? Mira, no llegamos a medianoche, o sea, el avión se retrasó un poco, el equipo estaba llegando 10:30 hacia México, y después fisiológicamente, en primeros tiempos de estar en altura, afecta menos el golpe de altura, entonces creímos que era lo mejor. Pero todo lo que te puedo decir pueden sonar excusas, aquí no hay excusas, hicimos un mal partido, ese es el resultado. Le pregunto esto porque yo también en algunas ocasiones, bueno, el tema de vivir en Veracruz, de tener un equipo profesional a nivel del mar y que tenga que estar constantemente viajando a lugares como Toluca, como el Distrito Federal, como en el caso de Cuernavaca y otros lugares, Pachuca y otros lugares altos, pues siempre por ahí ha habido esos comentarios, ¿no? De
tratar de estar el menos tiempo posible por la situación de los glóbulos rojos. Desconozco el tema en profundidad, pero a mí no se me hace nada descabellado de hacerlo de esta manera. Le pregunto esto e insisto en esto porque mi siguiente pregunta sería, ¿ustedes seguirán con esa con ese tema, de esa forma hacerlo así? Bueno, independientemente de hacerlo así o no, porque íbamos a jugar contra Pumas Morelos. Sí. Y el equipo se llevó bastante bien. Fuimos a jugar un partido amistoso contra el Cruz Azul hace 8 o 15 días y no hubo problema con la altura. Entonces, creo que más es un problema el aspecto fisiológico. Sí, resta, porque a 300 metros de altura que se asciendan, se resta un 1% de la capacidad física. Entonces, pero nosotros fue más cuestión de una mala tarde. Cuestión de la altura, si le damos tanta importancia a eso, pues mejor ya no jugamos los partidos. Yo creo que es más mental, el equipo físicamente está bien preparado y simplemente fue una mala tarde. Muy bien, señor Fuentes, en esta ocasión, bueno, hoy lo vi en su entrenamiento, al parecer incorporará nuevamente elementos que le hicieron falta el partido anterior, como Chávez, como Medina, pero a Ocaña, que pues la verdad lo hemos visto bien en la Copa, como en su momento vimos a Néstor Holguín en la Copa funcionando muy bien, me parece que ahora a Caña usted le podría usted dar la oportunidad del próximo sábado ante Necaxa, ¿no? Bueno, hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que Raúl Rico tenía una molestia también con el dedo, por eso no participaron hoy. En el primer tiempo, en el segundo tiempo participaron y lo importante es que tenemos jugadores para suplir a cualquier que esté lastimado, en baja de juego o castigado. Y por eso hoy participaron algunos jugadores. Ayer participó en la línea defensiva Arellano. Y entonces, digo, le estamos dando variedad y buscar al que esté mejor para que el equipo se vea lo mejor posible. Sin creo ser una obsesión, yo le preguntaría, ¿usted continúa pensando en ese superliderato? Por supuesto, mientras tenga la oportunidad de conseguirlo, seguiremos pensando. Yo creo que está, ya no depende de nosotros, es una realidad, pero también si se da un resultado arriba, nosotros podemos quedarnos con ese superliderato. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿qué te para una semana? Y yo estoy seguro que todos los equipos que estén aquí en la liga, tú les dices, oye, ¿quisieras jugar a semifinal? Te dicen que sí. Entonces, si está en nuestro alcance, lo vamos a luchar hasta la muerte. Señor Fuentes, por último, ¿algún mensaje que usted le quiera mandar a los aficionados que nos están monitoreando ahora en Cancha Caliente Televisión, esa afición que pues seguramente va a ir con el mismo ánimo que fue, que inclusive usted ya lo mencionó, sintió que hubo un cambio en ese apoyo contra el equipo de Mérida, en esa buena vibra de los aficionados? ¿Algún mensaje a todos ellos, señor? No, que nos sigan apoyando, que sigan con el equipo, que fue una mala tarde, que hemos hecho un excelente torneo. Y una buena tarde, no cambia nada, y que el sábado vamos a ganar. Muy bien, señor, muchas gracias. En cuanto sea campeón el Veracruz, y no me refiero a este torneo, sino al campeón de campeones, ¿lo veremos aquí en este estudio después de ese día? Si Dios quiere, por supuesto estaremos. Gracias, señor Fuentes. No, gracias a ustedes, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ya lo comprometí, y aquí estará seguramente. Esperemos que aquí esté, ¿no? Yes. Hablando del título de la primera división, del poder gozar ser campeón. Y bueno, tengo la mentalidad y mis pensamientos puestos en eso, ¿no? Y bueno, pues entrevístalo bien aquí porque aquí va a ser. Esperemos que sí. Vamos a ir un corte, ¿les parece bien? Y regresamos con Néstor Holguín aquí en Cancha Caliente Televisión. Son ya las 10 de la noche, 11 de la noche, 11 de la noche con un minuto. En vivo estamos, transmitiendo desde el primer puerto de América Latina, Veracruz, México. El programa seguramente usted lo verá viernes, sábado y domingo. El domingo por la noche, los esperamos nuevamente aquí en vivo en Cancha Caliente Televisión. Regresamos. Las brasas.
invita diariamente a sus exquisitos desayunos veracruzanos y al mediodía, riquísimo buffet de mariscos, 150 pesos, incluye cazuela de mariscos, paella valenciana, camarones enchilbayados, ceviche de peto, cócteles y ensaladas de mariscos. Las Brasas, Flores Magón, esquina Rivera Ávila, atrás del Hotel Real del Mar. Me acuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Saludo a mi amigo Daniel Cruz, checa el muro, ahí puse el aviso. Ah, bueno, está comentando otro parte, perdón. Tommy Hillinger, buenas noches Marco, hermano, mándame saludos, Tomás Marín, Galindo y familia, gracias, Tomasito. Un saludo desde los estudios de Cancha Caliente Televisión en el primer puerto de América Latina, hoy 11 de abril de 2013, con Néstor Olguín. Ahí está Néstor Olguín. Saludos a Tomás. Saludos, Tomás. Y toda su familia. Bueno, Néstor, después de lo que pasó con Toros Neza, la realidad es que, bueno, pues esto es como todo, o sea, como toda chamba, ¿no? Algunos que estuvieron en ese partido, les va a costar tal vez un poquito más conseguir una titularidad, que yo, no es porque estés tú aquí sentado con nosotros, pero desde que empezó ese torneo y como andaban las cosas en las posiciones como la que tú manejas, viéndote además en la Copa, decíamos, pues Néstor Holguín tiene que ser un titularazo ahí, ¿no? Hermano, siéndote muy sincero y honesto, creo que las jerarquías cuentan mucho, porque como bien lo dije hace rato, y digo bien lo dije porque y el partido, ¿no? Nadie me va a decir qué pasó contra Toros Neza. Tal vez algunos jugadores de mayor jerarquía se vieron peor que tú. Eso ni quiero que me lo contestes ni te lo estoy preguntando. Te lo estoy afirmando yo. Pero jugadores jóvenes como tú, pues le llega más rápido la guillotina. Eso es una gran realidad, ¿no? Así es, bueno, pero o sea, tengo la tranquilidad de que que no nada más he alineado este partido. O sea, mucha gente piensa que empecé a jugar este partido de Neza por las críticas contra Pumas Morelos. Había ganado y había iniciado en el 11, contra Dorados igual. Claro, claro. Entonces, bueno, a darle la vuelta a la hoja, creo que este fue un partido malo en general. Nos encontramos como equipo, como conjunto. Y seguir trabajando, ¿no? Para lograr el ascenso, que es el objetivo de todos, y está muy claro e intacto. Dice José Díaz, y con respecto al tema de Obregón, una pregunta dirigida a Néstor Holguín, el que convive con todos los días con sus compañeros del equipo. ¿Cómo ha visto a él en particular en el aspecto holístico? ¿Cree que se ha ido acoplando un poco más al equipo? Ya ve con aptitudes para entrar algunos minutos en los próximos partidos. Bueno, ¿cómo ves a Obregón
y crees que se ha ido acoplando? No, la verdad que en el grupo ha caído bien. Creo que es un buen ambiente con John. Es un tipo que le da ambiente al grupo. Y en lo futbolístico, bueno, desde mi perspectiva es un tipo rapidísimo. Yo creo que es más rápido de la Liga de Ascenso. En el que, bueno, comentando con él, ha dicho que ha coincidido que técnicamente le ha costado la división, ¿no? Porque él venía de un fútbol más pausado. O sea, aquí en la Liga de Ascenso creo que es mucha intensidad, los espacios son muy cortos, la recibes de espalda, te caen dos o tres. Entonces, bueno, creo que eso le ha costado un poco a John, ¿no? Creo que perspectiva, y bueno, hablándolo con él, opina lo mismo, pero la verdad que es un tipo muy explosivo, muy rápido. Yo coincido en mucho lo que acabas de mencionar. Yo, en donde no coincidiría tal vez, bueno, a lo mejor estoy totalmente equivocado porque lo dijo Obregón y debe de saber por qué lo dijo. Yo creo que al contrario, me parece que en el fútbol de donde viene, de Colombia, especialmente el equipo donde viene, y de Bolivia también inclusive, pues son los movimientos que hacen en su posición, es de mayor velocidad, corren mucho más, por eso lo que tú mencionas, el jugador más rápido de la liga. Pero un jugador tan rápido como él necesita Fuentes, y cualquier otro técnico me parece, cambiarle un poquito al sistema de juego, aplicarlo para sacarle provecho. No puedes jugar de tres cuartos de terreno en la cancha hacia arriba con Obregón, porque no le da, es demasiada su velocidad. No sé si me pueda yo explicar en ese sentido. Ya lo vimos en uno de los partidos donde entró, las pelotas no eran a modo para Obregón. Los espacios donde juega Obregón en última instancia son muy cortos, son muy reducidos, de acuerdo a lo que juega Veracruz. Y como juega Veracruz, es mejor agarrar la pelotita, que la tenga Holguín, que se la pase a Braulio Luna, que Braulio Luna juegue con Yutono. Mientras pasa todo eso, vas avanzando en líneas y vas haciendo un movimiento. Con Obregón me parece que es jugar o de media cancha un poquito más y vámonos, que eso sería fantástico. Pero no juega así Veracruz. Sí, no, el equipo se ha caracterizado por jugar en 40 metros, ¿no? Es correcto. Por estar bien juntos, ¿no? Que es lo que quiere Miguel, y creo que nos ha beneficiado, ¿no? Porque estamos todos juntos y los rebotes, la mayoría los ganamos. Bueno, hay más boletos, si quieren hablar, es recta final, estamos por irnos ya esta noche aquí con Néstor Holguín, pero las líneas telefónicas están listas, por favor, señor, líneas telefónicas para que la gente sepa. Tenemos el local, que es zona conurbada Veracruz con Boca del Río, 932-4117. Y el 0800-22-7226, 822-7226 en toda la República. Veracruz, Boca del Río y en todo el país, la sin costo. Ahí está, 0800-822-7226. Hay más boletos para el Veracruz contra Necaxa. Llamen ya porque, pues si van a llamar después del programa, pues ya bailó el charlestón, Néstor Holguín. Néstor, ¿con quién vives en Veracruz? Con mi esposa de mi hija. Ya, una chavita, te vi. En el estadio. En el estadio, y también creo que en el súper, ¿no? Sí. Andabas de mandilonzón, no querías decirlo. ¿Te gusta eso o qué? No, ¿te gusta que ir con tu esposa al mercado, sí o no? No, la verdad que fue la primera vez que... Ay. ¿En serio? ¿Y no lo vuelves a hacer? Sí, no. Es, ¿No te gusta? No, para nada. Estar todo el día ahí y no, luego con mi esposa mejor. No, que no está bien. Bueno, ¿no será porque luego la flota te dice, ay, eres mandilón y vas? No, fíjate que no me gusta, No me gusta estar atrás de ella, ir un pasillo al otro, ¿no? La verdad que y vamos a ver. Prefiero estar descansando. Vamos a ver la otra. Sí, no. Yo sí disfruto Walmart, la verdad. Sí. Pero cuando vas solo también. No. Más que yo, pues, agarro otros pasillos y me voy a otros. A ver, mis conexiones. Soy delirio de conexiones, ¿no? Y cosas así como para el estudio y cosas así. No, pues tienes que encontrarle el detallito. Es interesante, mi hermano. Es interesante. Por acá hay más comentarios.
Marco, es que Fuentes es la volpista y Obregón encaja que se jugara latigazos, ¿sí? Ah, bueno. ¿Sabes en qué fútbol creo que quedaría bien? En el fútbol de La Puente, ¿no? En La Puente de los años del Necaxa, utilizó mucho esos latigazos y la velocidad que tenía, jugadores importantes. Sí, creo que después con América también. También. Con Clever, con el Clever, Piojo. ¿No? Jugadores explosivos. Claro. ¿No? El Piojo daba lata, pero no era, creo. ¿Fue tu técnico también el Piojo López? El Piojo. Ah, tú dices Piojo López. Sí, el Piojo López. Ah, yo pensé que decías el otro. Piojo. Herrera. Piojoso. No. Este. ¿Cómo ves a Cruz Azul que fue campeón? La bueno, qué bueno que se les da un título, ¿no? Después de varios años y. Bueno, se les veía, se les notaba la cara, ¿no? De sacarse ahí un poco de presión en el título de la Copa. Creo que le va a venir muy bien a ese equipo que lo enfrentamos, ¿no? El otro día en un amistoso y creo que dimos un buen partido contra ellos. Sí, es un gran equipo, ¿no? Así es, a dos. Empataron. Oye, por cierto, fíjate, yo quisiera también explicar a la gente así rapidísimo, para no dedicar mucho tiempo a esto, al título, por supuesto, de Cruz Azul, que yo nunca demerité el título de Cruz Azul. Demerito lo que ya está demeritado desde que nació, que es la Copa. La Copa gane la quien la gane, hoy en día es no vale nada, no vale mucho, vale muy poco. Es la verdad, la hubiera ganado el América, también lo hubiera dicho, la hubiera ganado Monterrey, también lo hubiera dicho, lo hubiera ganado Veracruz, también lo hubiera dicho. Qué bueno que fueron campeones, sí, pero es demeritado. O sea, la Copa todavía no tiene el valor que podría tener por muchas razones, lo hemos comentado. Lo que sí yo comenté es que Cruz Azul es campeón de la Copa y hicieron un fiestón todos los medios. No los aficionados y los jugadores, es normal, ¿eh? Yo no hablo de los jugadores y los aficionados, es normal que hagan fiesta. Aunque sea demeritada, es la Copa. Está bien, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que el año pasado Dorados es campeón y después del partido, pues ahora sí ya vamos a hablar de lo que realmente interesa, que es la Liga. Y se acabó. No, gana Cruz Azul y hace una pachanga a todos los medios que está llegando Cruz Azul con su copa a la capital, que ya hay aficionados y no, hicieron un escandalazo sensacional tratando de evaluar una copa devaluada. Eso es lo único que yo hablé, ¿eh? Por eso molestaron muchos conejitos conmigo. Yo le mando un saludo a todos los conejitos, todo respeto, porque su mote, es su mascota, conejitos. O sea, a mí me dicen tiburón, o inclusive pueden decirme rémora, o pueden decirme charal, como quieran, no me interesa, no hay problema. Pero sí, hombre, los medios de comunicación no sean tan desgraciados, ¿no? O sea, así como le están dando calor a Cruz Azul, pues el próximo año que la gane el Altamira, ¿verdad? Pues también denle ese calor. Mi hermano, discúlpame, yo creo que hay que darle a todos el mismo interés, el mismo valor. La gana Dorados, no pasa nada. La gana Cruz Azul, es una fiesta. Sí, bueno, por la jerarquía, ¿no? Como tú me decías hace rato, correcto, ¿no? Sí. Pero no se vale. Estoy de acuerdo que sí, sí es por eso, Holguín. Néstor, es por eso, estoy de acuerdo. Pero no se vale. No se vale porque pues los dos son equipos, es la misma copa, y los dos lucharon lo mismo por ganarla. Con las mismas condiciones, ¿no? Es. ¿Voy bien o me regreso, mi hermano? No, bien, estoy de acuerdo contigo. Creo que esta vez se le ha aplaudido mucho Cruz Azul, ¿no? Y la vez pasada Dorados, bueno, fue campeón y hasta ahí, ¿no? Se acabó. Pero bueno, es entendible por la jerarquía de Cruz Azul, por los años que llevaba sin títulos, ¿no? Creo que se les notaba en la cara a los jugadores, se sacaron mucha presión. Pues qué bueno, y ojalá eso les sirva para la Liga, ¿no? El otro lado, pues me dio mucho gusto que mi gran amigo, el travieso Guzmán, haya tenido otro tropiezo. Me dio mucho gusto. ¿Qué tal, Marco? Un saludo para Holguín, de parte de Lulú Fernández Avendaño. Más saludos. Gracias, igual saludos. Y el Veracruz gana 2-0. ¿Me puedes regalar un boletito para el partido? Sí, Lulú, solamente tienes que hablar. Me voy a estar despidiendo de Holguín en este momento ya, en esta recta final. Solamente tienes que hablar por teléfono antes de que termine el programa. Como lo hicieron algunos aficionados por ahí, lo pueden hacer ahora mismo. Tommy manda un mensaje al final.
dice, quiero un boleto, Marquitos. Marquitos, está con cariño, me hablan los bendigos. Bueno, mi hermano, sí, igual que para ti, que para Lulú, línea telefónica abierta. Mi querido Néstor Holguín, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Cancha Caliente Televisión. Y que bueno, pues tú y tus compañeros den la vuelta a la hoja de lo que pasó el fin de semana pasado, que se van a enfrentar a un difícil rival que es Necaxa y que se les espera todavía una recta final. Pase lo que pase, ustedes están calificados y lo importante va a ser la liguilla, ¿no? ¿Te parece? Así es, Marco, gracias por la invitación. Aquí estamos para dar la cara. Creo que bueno, nunca ha sido algo mío esconderme. Creo que aquí estoy para dar la cara. Creo que siempre, a la hora de los trancazos, siempre voy a estar adelante. Y bueno, decirle a la afición que este sábado esperamos darle la vuelta a la hoja y con un triunfo alegrar el día. Tenemos un aficionado en esta recta final. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Bueno. Buenas noches, ¿quién habla? Irving. Irving, adelante con tu comentario, Irving. No, pues ahí nada más para comentar que hay un boletito para el sábado para ir a apoyar al Tiburón y... Bájale. Y estar a apoyar al Tiburón y... Para estar presente ahí para ganarle al Necaxa. Muy bien, ¿cuál es tu nombre completo? Y estar a apoyar al Tiburón y para estar presente ahí para ganarle al Necaxa. ¿Cuál es tu nombre completo, Irving? Irving Roberto Castillo Ábrego. Irving, ya al final entendió que tenía que bajarle eso para... Sí. Bien, Irving, bien. Ahí nos vemos el sábado, ya sabes dónde están los boletos, ¿verdad? En Las Brasas, me dijiste, ¿no? No, acabo de decir que será en la entrada de prensa que está en Jacarandas, en las escaleritas, mi hermano. Ah, bueno. Ahí estará una lista, 5:45 me voy, 5:30 llego con la lista para dar los boletos, ¿te parece bien? Bueno. 15 minutos tenemos de espera ahí, hermano, gracias. El mañana, ¿verdad? No, papi, el sábado. 5:45. Sí, señor. En la sala de prensa, en Jacaranda. Llega 5:30, porque si es 5:45, al igual ya ni estoy, ¿eh? Ah, bueno, ahí vale, estaremos. Hermano. Hasta luego. Hasta luego. Hermano, un saludo a toda la flota en Jalapa, Veracruz. ¿Quién está en Jalapa? ¿Tu mamá, tu papá, tus tíos? ¿Quiénes son? Sí, toda mi familia. Toda la familia. Sí, allá en Jalapa. Jalapa, le mandamos un saludo, ¿no? Sí, un saludo a todos por allá que me están viendo. Ya pegará por ahí en su Facebook. ¿Tienes Facebook? Sí. Bueno, ya a ver si te doy el link del programa. Okay. Para que lo pongas en tu Facebook, también nos hagas el favor, ¿no? Ok, que sí. Te vean ahí en Cancha Caliente. Bueno. Gracias. Néstor Holguín con nosotros en Cancha Caliente Televisión. Los esperamos este próximo domingo, ya con todos los partidos de la jornada número 14. Le decíamos de lo que puede pasar con Pumas y con Cruz Azul Hidalgo. Está un punto arriba Cruz Azul Hidalgo. Y la situación es difícil para Pumas porque va a descansar en la última jornada. Si Pumas pierde en esta jornada, adiós. Pero además, si en esta jornada gana Cruz Azul Hidalgo, se despide. O sea, a las 8 de la noche del próximo sábado, Pumas podría estar ya en la ¿qué división es? Primera de ascenso, segunda división. Gracias a todos. Pásenla bien.